in English. Raise your hand, say it in Spanish or English. Uno, dos, tres, dele. Ciclo del tiempo final de Dios. End time cycle of God. I want you to see what is the order of this cycle. ¿Cuál es el orden de este ciclo? Esto no lo va a aprender en el Instituto Bíblico. You're not going to learn this excepto in any, USM, en nuestro instituto. In any Bible institute except I our want university. You to see the order. Este es el orden. Este es el orden. This is the order. Así va a ocurrir. This is how it will happen. The end time cycle of God. El ciclo final de Dios. Put it in the, put it, write it down because you will read it in the newspaper for the next 10 years. Escríbalo porque lo verán los periódicos en los próximos 10 años. I'm going to say to you again. Se lo voy a repetir. You will read this in the newspapers. Usted va a leer de esto en los periódicos. You will watch it in television. Lo verá en televisión. Usted lo va a ver. You will see it. Esto es, este es el ciclo final de Dios. This is the God's final cycle. Ya no hay tiempo más. There's no more time. Jesus is coming back. Jesús regresa. So the church is not preaching the coming of Jesus. La iglesia no está predicando la venida de Jesús. That is why there is no urgency. Por eso no hay urgencia. The church lost its urgency. La iglesia perdió su urgencia. There is no urgency to evangelize. No hay urgencia evangelizar. There is no urgency to win souls. No hay urgencia ganar almas. Because we think Jesus is coming in 100 years. Porque pensamos que Jesús viene en 100 años. End time cycle of God. El ciclo final este de Dios. Es el orden. This is the order. El orden es este. This is the order. There will be an end time global shaking. Va a haber un sacudimiento global de los últimos Haggai tiempos. Haggai chapter 6 verse and 9. Ageo 6, no tiene que poner. 10. Ageo 2, 6 al 9. Haggai 2, 6 to 9. Va a haber un sacudimiento mundial. There will be a worldwide shaking. Dios va a sacudir todas las cosas. God will shake all levante things. Su mano y diga sacudimiento mundial. Lift up your hand and say God will shake pastors, shaking. Dios va a sacudir pastores, ministries, ministerios, governments, gobiernos, nations, naciones, earth, tierra, nature, naturaleza, todo, everything está siendo sacudido. Is being shaken. That's the first thing. Eso es lo primero. Y eso lo vamos a ver en el mundo entero. We will see this worldwide. We're going to see an end time global revival. Vamos a ver un avivamiento global del tiempo final. End time global revival. Un avivamiento del tiempo final. Write this down. Escriba. Listen to me. Escuche. The end time shaking precedes revival. El sacudimiento de los últimos tiempos precede el avivamiento. Es antes. It's before. Quiero que me vea. Look la at razón me. Que es antes. The reason is before. Cuando la gente está cómoda. When people are comfortable. Está tranquila. And they're calm. No hay nada que lo mueva. Nothing moves them. You got money. Tienes dinero. You're prospering. Estás prosperando. You're comfortable. Cómodo. But when the shaking comes, pero cuando se sacude, when God shake the world's economy, cuando Dios sacuda la economía cuando mundial, Dios sacuda la tierra, when God shakes the cuando earth, los terremotos vengan, when earthquake comes, la gente va a buscar a Dios. People will seek God. Dígame amén acá. Say amen. Los que están atrás. Those in the back. La gente va a buscar a Dios. People will seek God. No puede venir un avivamiento. A revival cannot come. Hasta que haya un sacudimiento primero. Until there is a shaking Número first. Tres. Number three. End time harvest of souls. Cosecha de almas de los últimos tiempos. En otras palabras. In other words. Cuando el avivamiento viene. When the revival comes. Revival comes to empower harvesters. El avivamiento viene para empoderar a los que cosechan. Revival, el propósito del avivamiento se ha perdido. The purpose of revival has been lost. It's just to feel good. Solo para sentirse bien. Revival. El avivamiento. Its purpose is to empower harvesters. Su propósito es empoderar a aquellos que van a recoger la cosecha. So no puede venir, no podemos recoger la cosecha mundial de almas. So we cannot collect the worldwide until we got revival before. Que no tengamos avivamiento primero. El sacudimiento, the shaking, dispara el avivamiento. Brings that revival. Mientras no veas el sacudimiento, while you don't see shaking, a su toda plenitud,
to its fullness, the fullness of revival can come. La plenitud del avivamiento vamos no puede ver, llegar. We're going to see pockets. Vamos a ver por aquí por allá. A revival, de avivamiento, but not a global revival. Pero no el avivamiento until global. Until a worldwide shaking. Hasta que haya un sacudimiento mundial. Va a sacudir los gobiernos. It will shake the governments. Va a sacudir la corrupción. It will shake corruption. Va a sacudir los pastores corruptos. It will shake corrupt pastors. Va a sacudir las iglesias. It will shake the va churches. Va a sacudir el gobierno. It will shake the va a sacudir government. La economía. It will shake the economy. Cuando el pueblo se ve en crisis, when the people see themselves in they crisis, run to God. Corren a Dios. Ahí recogemos nosotros la cosecha. There we collect the harvest. Dele un aplauso a Jesús, grite un grito allá. Give Jesus a big then we're going to see forth. Vamos a ver cuatro. La gloria final de Dios. The end time final glory of God. En otras palabras, in other words, there will be a mixture. Habrá una mezcla. Una mezcla emerging. Que se van a unir. El Espíritu Santo, la unción the Holy Spirit, y la gloria. And the glory. You will see this in the newspapers. Usted verá esto en los periódicos. You will see this in the news. Lo verá en las noticias. Anótelo y deje de estar perdiendo el tiempo. Write it down and don't waste listen time. To me. Escúcheme. There's a strong apostolic anointing in my life. Hay una unción apostólica fuerte lo en mi voy vida. A retar al cambio. I'm going to challenge you to change. I'm going to create that urgency in you. Voy a crear esa urgencia que en usted. Pare de entretener la gente. To stop entertaining people. Y que le hable que Cristo viene pronto. And tell them that Jesus stop entertaining people. Deje de entretener a las personas. Show power of God. Muestre el poder de Dios. Show the glory of muestre God. La gloria de Dios. Manifest the glory manifieste of God. La gloria. Alguien diga un grito. Somebody give a shout.